Nuestro club está ubicado en el departamento 9 de Julio y actualmente contamos con 50 jugadoras entre categoría infantil y categoría mayor. El club nació el 18 de agosto del 2019, hace un año y medio ya que estamos federados compitiendo en la Liga Sanjuanina. En la categoría infantil tenemos 20 chicas y en la categoría mayor 28 chicas. Bueno, de 9 de julio tenemos 10 chicas, tenemos 14 de Casuarina y dos chicas de La Chimbera, de 25 de mayo, y una chica de Lencón. Empecé a jugar hace mucho, cuando tenía 11 años, en Chacrita, en el Club Tapones. Me invitó mi DT Rodrigo Vera, yo me hablaba con él, tenía amistad con él y él me invitó y empecé a formar parte, me gustó. Primero, cuando iniciamos los trámites, nos dijeron que un club no se podía formar si no tenía un espacio físico. Entonces nos dieron la posibilidad de armar una asociación civil sin fines de lucro. Y ahí pusimos, bueno, elegimos el nombre entre todos los chicos de la comisión y elegimos Bellavista. Y bueno, y las Águilas, porque la mayoría de los clubes femeninos tienen un nombre de un ave o de un pájaro. Me gustó la humildad que tienen acá y el trato que tienen las chicas. Y me quedé. Yo entrenaba en San Martín y vine a probar acá y me terminé quedando porque me gustó cómo eran ellas. Juego en la categoría infantil. Vivo acá el 9 de julio. Me siento bien porque pongo todo el esfuerzo para jugar. Bueno, nosotros, la labor social nuestra es entregar un bolsón de mercadería todos los meses. Al día de hoy, desde que nació el club, llevamos 630 bolsones entregados. Sí, nuestra idea es contener a un grupo de niños especiales que tienen un equipo de fútbol, que no tienen, ningún club los ha tomado. Entonces nuestra idea es darles un lugar en nuestro club para que puedan competir en futsal. Bueno, el futuro, mi sueño es que tengan una cancha, que tengan un espacio y que se sume mucha gente más.